Amigos, amigas, ¿qué tal? Muy buenas noches. Soy Gustavo Adolfo Infante. Hoy es la primera emisión de A Pantalla Live, un proyecto largamente acariciado por Prowell, esta empresa a la cual y un servidor nos hemos asociado para un día, o espero 2 días a la semana, llevarles información al estilo A Pantalla. El día de hoy he hecho uso de mi amistad y el cariño que le tengo a un buen actor y un personajazo. Es un tipo que ustedes el día de hoy lo van a conocer porque el diamante negro tiene un corazón de oro. Querido Roberto Palazuelos, ¿cómo estás? Mi querido Gus, qué gusto, hermano. Un placer estar aquí contigo, aquí con este background de la Ciudad de México. Tengo una preciosa escultura de Leonora Carrington abajo que estoy viendo y tu presencia, hermano. Gracias, querido. Querido Beto, quiero saber cómo estás. Quiero saber cómo van tus negocios, cómo van tus hoteles. Bueno, vamos a empezar por los negocios. Estoy construyendo mi quinto hotel. Se va a llamar Naya. Naya porque en Tulum acaba de haber un descubrimiento paleontológico muy importante. Encontraron el esqueleto de una mujer adolescente con restos de mamut al lado de 12.600 años de antigüedad. Wow. Y lo más interesante de todo es que Naya tiene un DNA completamente asiático. ¿Me entiendes? Entonces ese DNA que tiene prueba la teoría del estrecho de Bering, de que antes los continentes estaban unidos por allá atrás, por arriba, y que llegaron para acá. Entonces, a raíz de este descubrimiento, ya tiene unos años, pero seguramente es de los más importantes de este siglo, le pongo a mi hotel al nuevo Naya. Oye, son hoteles boutique en playa, que es un concepto muy especial de tener. Yo tuve la oportunidad de estar en uno de ellos. Tú estuviste en el Ajao. En el Ajao, qué cosa, qué cocina, sí, qué atención, o sea, gracias, qué maravilla. Es tu casa. Déjenme les platico. Estamos viendo ahorita las imágenes de tu hotel. Abres la puerta y tienes la playa y tienes el mar. ¿Cómo llegas ahí, Palazuelos? Fíjate que cuando yo llegué ahí hace muchos años, se reía de mí todo mundo. Me decían que qué estaba yo haciendo en ese pueblo bicicletero, que no había ni carretera de Cancún hacia allá, era una carretera chiquititita, que pasaban los coches así, parecía que te iba a pegar un retrovisor con el otro. Pero pues llegué por azares del destino y fui pionero de Tulum. Prácticamente le empecé a enseñar a la gente del pueblo a cocinar, a meseriar, a atender el turismo. No sabían nada de turismo y empecé con el concepto de estas cabañitas. Había un par de hotelitos ahí nada más, por ejemplo, de los más antiguos, Ana y José, de las pocas gentes que sabían hacer hotelería en la zona. Y bueno, llegué yo ahí de pionero con estos que empezaban y todo estaba muy barato, Gustavo, así, pero de dar risa de barato. O sea, predios que ahorita valen millones de dólares, te los vendían en $80,000, $90,000. Y yo había tenido la educación de haber visto crecer Cancún y nunca haber hecho nada, haber visto crecer playa y nunca haber hecho nada. Y cuando se estaba moviendo todo hacia Tulum, yo dije, no, aquí va a pasar lo mismo. Aquí todo está regalado ahorita y después esto va a detonar. Y tuve la visión de eso y pues... ¿Hace cuántos años, Beto? Hace 25 años. ¡Wow! 25 años. 24. Vamos para 25. Yo llegué a Tulum en 1994. Ok. ¿Y el primer hotel que pusiste cuál fue? El primer hotel que puse fue el Diamante, que era un hotelito que ya estaba ahí que se llamaba Gatos. Ajá. Que una persona lo rentaba. Después me lo vendieron a mí, les aventé un juicio y lo saqué. Y de ahí puse yo el Diamante, Diamante K, Diamante Kukulcán, por el dios del viento. Ok. Y con ese empecé, con cabañas de 250 pesos, era la más de lujo que yo tenía. Oye, ¿y a quién sacaste? Pues saqué a Carlos Basay, ¿te acuerdas? A Charlie Basay. La bronca esta con los Moctezuma, que dizque eran dueños, pero nunca fueron dueños. Ellos rentaban. Y Charlie me quiso sorprender a mí vendiéndome algo que no era de él. Pero pues no contó con que pues mi papá abogado checó el registro público y me dijo, oye, mijito, esto no está a nombre del señor. Mejor vamos a buscar a este señor, a Pablo Canchevalam. Y localizamos a Pablo Canchevalam y Canchevalam nos contó que Carlos Basail tenía 3 años sin pagarle la renta,
que cada vez que se le iba a cobrar lo correteaba con un machete en su silla de ruedas, porque Carlos había quedado... Era paralítico. Sí, se quedó paralítico. Y bueno, ya de ahí ya vinieron otros y otros, pero yo me dediqué durante 16, 17 años. Oye, pero ¿y con los Moctezuma estuviste peleado o estás peleado muy fuerte? Pues mira, estuvimos muy peleados, pero pues no es bronca ni de Pablo ni de Pedro, ¿me entiendes? Como que Pedro tiene un gran corazón, como que Pablo la quiso hacer de todos, pero pues ya luego se fueron calmando las cosas. Y si no se calman, me tienen sin cuidado, ¿eh? Sinceramente te lo digo. ¿Te da lo mismo? Pues me da lo mismo. Yo ya de todo ese grupo de gente me alejé hace mucho tiempo, traía un reventón muy pesado y pues no me interesa ni seguir ahí. Oye, a ver, Roberto. ¿Eres de Acapulco? ¿Estoy en lo correcto? Correcto, de Acapulco de Juárez. De Acapulco de Juárez. Uh-huh. ¿Y qué? ¿Por qué llegas a México? ¿Hasta qué año viviste en Acapulco? Bueno, mira, Acapulco cuando antes de que yo naciera en los 60s estaba muy de moda porque se la pasaba Frank Sinatra ahí, Liz Taylor, todos estaban en el hotel de Teddy Stoffer, que era el Villavera. ¡Qué chulada! ¿Te acuerdas? O sea, estaba el Armando's Le Club. Una vista desde ahí dominaba todo Acapulco. Sí, no, Acapulco. A ti te tocaron esos tiempos también. Había un club de tenis, increíble. Era una alberca para adultos, nada más. Sí, estaba también la discoteca antes de que estuviera el Baby y todo eso, era que esa ya no me tocó a mí, pero bueno, le tocó a mi padre. El Armando's Le Club. Sí. Y entonces, De Armando Sotres. De Armando Sotres, efectivamente. El papá de Erika y de Cali. Ajá. Del primer matrimonio de Tony. Tony Camil. Exactamente. Pero estoy hablando de mucho tiempo antes, ¿no? Entonces, ahí mi mamá era una modelo, llega a hacer unas fotos a Acapulco y ahí conoce a mi papá y se da el romance y el rollo. En aquel entonces, mi abuelo era magistrado. Y mi papá estaba a cargo del despacho de mi abuelo, porque mi abuelo ya como jurista y parte del Poder Judicial ya tenía un impedimento para litigar. Uh-huh. Entonces mi papá era el que llevaba el despacho. Oye, Roberto, ¿tu mamá dónde está? Porque ahora todo el mundo estamos preguntando que si la mamá de Luis Miguel y demás, pero la mamá de Roberto Palazuelos. La mía está en Nueva York y también pasó tiempo en Miami. Pues la historia con ella fue muy gruesa porque ella empezó a tener diferencias con mi papá, estaba casada ante las leyes mexicanas, yo con pasaporte mexicano, pero también con un registro en Estados Unidos, uh-huh. Una como no como visa, sino como pues de ser hijo de una americana, ¿no? Ajá. Y entonces un día ella agarró el niño y me sacó con ese documento. Me sacó y me llevó. ¿Te secuestró? Sí, así fue, porque no tenía la autorización de mi padre para sacarme y la dejaron entrar a Estados Unidos y pues de ahí se armó un rollo muy, muy fuerte, hermano. ¿Cómo te recupera? Pues después de un tiempo de que estuvieron tratando de localizarme, hablando con los papás de ella, ella fue primero a ver a sus papás, a Gerald, a Nueva York, y le dijo, oye, te casaste con las leyes mexicanas y lo que hiciste pues es un secuestro. Y el abuelo de Roberto, pues, es una personalidad del mundo jurídico, ¿no? Entonces, pues, esto va a ser un problemón. Y, pues, dicho y hecho, ya traía ella ya una investigación en el Ministerio Público, una averiguación previa, porque era el pasado sistema penal. Ahora se le llama, carpeta de investigación, uh-huh. Una integración de una carpeta con el nuevo sistema penal. Y entonces, me logran localizar, pero no por el rollo institucional, sino... interviene en el correo y le manda unas cartas María, mi madre, a su papá a Nueva York. Ella se había ido a Nueva Orleans y como no la quiso ayudar, se consiguió un trabajo y salía a trabajar y me dejaba con una niñera. Okay. Entonces hicieron todo este trabajo de inteligencia y llegaron y me tocaron la puerta diciendo que eran del gas, mi papá y otra persona. Y me agarraron y agarraron a la niña, la amordazaron, la metieron al closet y me sacaron. ¿Tú lo recuerdas eso? No, esto ya me lo contó mi padre. ¿Qué edad tenías tú? No, pues yo tendría como 3 años y cachito. ¿Y a tu mamá la dejas de ver en ese momento? Sí, ya se la quitan por completo a mi mamá. Mi abuelo le dice que si se vuelve a parar en México, pues se va para adentro. ¿Para el bote? Sí, que ya estaba consignada y que había una orden de aprehensión de una autoridad jurisdiccional. Y pues imagínate, él era... Pues era, no sé si era ya magistrado presidente o fue después, no sé en qué tiempos estamos,
pero pues ya había sido el presidente del tribunal y luego había regresado a ser magistrado y pues las relaciones, imagínate. Claro, no, pues todas. Olvídate, olvídate. Oye, y a ver, Beto, ¿dejas de ver a tu mamá en ese instante cuando tienes 3 años y medio? ¿Y cuándo la vuelves a ver? La conozco hasta los 18 años. ¿Tú le preguntabas a tu papá qué onda con tu mamá? Sí, pero en realidad le perdimos la pista. Y Gerald luego falleció, su papá, pero antes de fallecer se divorció y se fue a vivir a Brasil. Entonces le perdimos como la pista a todo mundo. Y de repente pues yo tuve que volver a retomar todo, localizarla y retomar todo otra vez, ¿no? ¿Cómo la encontraste? De la manera más chistosa, mano. Agarré y le llamé a través de la operadora que te contestaba antes en los antiguos tiempos, ¿te acuerdas? Claro. Dígame dónde quiere hablar. Sí, quiero una llamada de larga distancia, por favor, a tal lugar. Entonces yo le dije, quiero que me comunique, por favor, con la operadora de Nueva York, de Manhattan. Ajá. Entonces yo hablé con la operadora, le expliqué en inglés cuál era mi problema, le conté mi historia, la conmoví. Le dije, oye, no he visto a mi mamá, la quiero localizar, sé que vive ahí, por favor, tú tienes el registro, comunícame con ella, dame su teléfono. No, dame su teléfono, le dije yo primero. Me dice, mira, tu mamá sí está en Manhattan, tiene aquí el teléfono, lo tengo, pero tengo un impedimento legal para dártelo porque el teléfono está registrado como privado, entonces no te lo puedo dar. Wow. Y dije, uy, pero ¿cómo no me lo puedes dar? Y demás. Y me dice, no te lo puedo dar, pero puedo hacer algo por ti. La puedo llamar, le puedo contar lo que me estás diciendo y le puedo dar tu teléfono yo. Y entonces ella le llama, le explica a mi mamá, le da mi teléfono y mi mamá me regresa la llamada a los 40 minutos. ¿Y dónde te reúnes con tu jefa, Roberto Palazuelos? En la ciudad de Nueva York. Ahí mi papá ya estaba de novio con la que es ahora su esposa, que estaba haciendo su maestría en Columbus University porque es una reportera muy importante de Business Week y Freelance de Estados Unidos. Fue la primera en que fue a ver al comandante Marcos, que logró cruzar la selva. Okay. Y demás, ¿no? Entonces, estaba Adriana haciendo su maestría y llegué a quedarme al departamento de Adriana y resulta que el departamento de Adriana estaba muy cerca del departamento de mi mamá y de ahí quedamos de vernos en un parque y pues fue muy, muy shocking el asunto, ¿no? Pues imagínate, llegar prácticamente a conocer a mi madre en ese momento, ¿no? ¿Y cómo fue ese encuentro? Pues la vi venir primero, pero como ella no me habló de que había tenido una hija y vi que traía una niñita en la mano, dije, no, no puede ser. Pero de repente la vi como que estaba ahí en la esquina donde nos acabamos de ver y volteaba de un lado a otro. Cuando volteó y le vi los ojos, dije, la madre, son mis ojos. Azules como los tuyos. No, y tiene mis ojos idénticos. Entonces dije, no, pues es mi mamá. Y entonces ya de ahí empezó la relación, ¿no? Que fue muy dura porque, pues de alguna manera, pues ella para ella también fue muy duro, pues que yo ya fuera un muchacho de 18 años y para mí verla así ya grande cuando yo veía sus fotos de modelo, de chavita y tanto que la idealicé y luego ya fue muy fría conmigo. Entonces, pues no fue fácil, ¿eh? ¿Y te separaste de ella después? Sí, ya la dejé de ver, la dejé de ver porque me hizo mucho daño el haberla visto. Me hizo mucho daño. ¿Por? Y ahí empezó también mis problemas de mis adicciones que tuve en esas épocas de mi vida, ¿no? Fue como que... Lo que pasa es que, mira, ¿cómo te explico? Toda tu vida no tienes a la mamá, ¿no? Entonces ves las fotos y la idealizas, la idealizas, la idealizas. Ajá. Cuando la vas a ver te va a dar todo el amor que no te dieron y demás. Y cuando de repente la ves y la ves fría y la ves así, pues de repente dices, ¿y ahora qué tengo? ¿Y ahora de dónde me agarro? ¿Sí me entiendes? Entonces fue fuerte. Fue una etapa muy difícil de mi vida. Ahora te la platico con madurez, pero pues fue una etapa difícil. Oye, ¿fuiste adicto a sustancias? ¿A qué sustancias, Roberto? Pues a la cocaína. A la cocaína, que era lo que estaba de moda muy fuerte en esos tiempos. Y gracias a Dios no fue muchos años. Yo tengo pues, ya 28, 29 años que no más. Y es una sustancia que no me gusta ni estar con gente que se la está metiendo. Porque no me gusta la vibra, no me gusta cómo se ponen paranoicos. Yo no podría tocarla ni tantito porque es muy peligroso para mí, ¿me entiendes? Y me hace mucho daño, me acelera demasiado el corazón. Entonces como que mi mismo cuerpo la rechazó muy fuerte, pero tuve varias recaídas.
hiciste una película que habló de Oye, eso. ¿Y estuviste en algún centro de ayuda? Fui, me ayudó un poco Oceánica en cuanto a pláticas por fuera, pero nunca estuve internado. Ajá. Y tuve pláticas con mucha gente que me ayudó. Y me ayudó mucho el deporte también. Porque cuando estaba yo limpiándome y sentía la ansiedad, entonces me acuerdo a veces que me paraba yo a correr a la 1 de la mañana, de la ansiedad que tenía. Entonces me salía a correr y ya corría todo con mi Walkman de aquellos tiempos. Ya me alivianaba, me daba un baño y así me fui alivianando, ¿no? Oye, Roberto, ¿y hermanos tienes? Tengo medios hermanos. O sea, la niña, la hija de tu mamá. Por el lado de María, una nada más, ajá, Sabrina, que la veo mucho, vive en Miami. Por el lado de mi papá, tengo puros hermanos talentosísimos. Uno de ellos, que es de mis consentidos, se llama Mauricio Palazuelos. Es la mano derecha del licenciado Pepe Nazar, del penalista más importante de México. Es graduado con altos honores de la Libre de Derecho. Tiene una maestría en Estados Unidos también de Derecho Penal Internacional. Es experto en extradición. Es abogado como, por decirte, clientes de él es Rafa Márquez, Belinda, Yarrington. Está chiquitito, tiene 26, 27 años. Sacó la cabeza del tigre. Es un abogadazo. Qué chulada. Sí, luego tengo otro que da clases en Harvard. Es médico cirujano del cerebro. Da clases en Harvard. Wow. Y acaba de recibir un reconocimiento importantísimo en Harvard. Fue becado por Harvard. Y también hace muchas cosas en beneficencia en Chiapas y ayuda a toda la gente con problemas cerebrales y físicos y a los niños. Él se llama Daniel y él vive en Boston. Y luego tengo otro que es arquitecto, que es Justino. Y tengo una hermanita también por ahí que también acaba de tener un bebé. Entonces, bueno, pues tengo buenos medios hermanos, muy inteligentes todos. La única oveja negra soy yo. Oye, Beto, pero tú te has rascado solo toda la vida. Sí, toda la vida te has tú mismo. Y he sido muy orgulloso. No me gusta que me den. Nunca me ha gustado que me den. Siempre me ha gustado desde chiquito. Me llevaba yo a vender dulces y triplicaba mi dinero. Siempre he sido muy bravo para el comercio, muy bravo para el dinero, muy visionario. Lo heredé no sé de dónde, pero lo traigo. Y me ha ido muy bien. A lo mejor no soy el más preparado de mi familia y no soy el más capaz de mi familia, pero sí soy el más rico. Oye, a ver. Porque he tenido suerte, ¿me entiendes? Claro. Oye, ¿y por qué eres actor? ¿Por qué te metes a este negocio de la actuación? Bueno, la actuación de repente, pues mi padre se divorcia de ya finalmente de María y todo el rollo y se casa con una nueva mujer. Se me está antojando un mezcalito, ¿no? Pues órale, a ver. ¿Va? A ver, tú sabes que el alcohol del... Esto ni siquiera está considerado una bebida alcohólica. Huele rico, ¿eh? ¿Sí sabías eso, no? No, pues, cuéntame. El mezcal es una bebida espirituosa. ¿Me entiendes? Oigan, ya no tiene. ¡Qué chafas! Ya se lo chupó el productor. Me lo dio un vacío. Michi, otra. Micha, hombre. Michi, Micha. No, que pasen otra. Bueno, a ver. Bueno, te espero metes aquí con el cafecito, tú tranquilo. A ver, bueno, aquí Micha y Micha para... Hay una exposición muy Salud. Importante ahorita de la maestra Leonora Carrington aquí cerquita, que te recomiendo mucho que vayas a ver, Gus, en el Museo de Arte Contemporáneo. Oiga. Y a la gente que nos está viendo también, que le gusta el arte, les recomiendo mucho ir a ver a la exposición de la maestra surrealista, no la más importante de México, porque Remedios Varo fue la más importante, pero la siguiente más importante. Haces Palazuelos, ¿eh? Acaba de estar en Europa, estaba en Italia. De repente me mandaba videos narrados por él y me contaba de la RAI italiana, aquí está la radio y en el año no sé qué, después de la Segunda Guerra Mundial. Así es, Roberto. Eso que te mandé fue una torre de radio que está dentro del Vaticano, que fue construida por el creador de la radio en el mundo. Y que desde ahí, cuando exiliaron al Papa, cuando le redujeron su territorio a las pocas hectáreas que tiene ahora... Desde ahí estaban comunicados con el mundo y para eso la construyeron. Para que, como estaba aislada la iglesia del mundo, con eso mantenían el contacto con el mundo. Ahí está el mezcalito. Oye, qué buen mezcal, ¿eh? Está buenísimo, ¿eh? ¿Este es patrocinador aquí de tu programa o qué? Porque pues fíjate que bueno. No sé, pero está buenísimo, ¿no? Ya te lo chupaste el otro, güey, pues por eso. A ver, para nosotros, lo acabo de abrir y nunca había tomado yo mezcal en mi vida. Te van a dar tus cartobazos. Ahorita viene mi vieja. Pero a ver, vamos a ver.
Gracias, Gus. ¿Qué tomas tú, Beto? Me quieres emborrachar a ver qué me saca. Beto, ¿no, tú qué tomas? Ahorita vas a empezar a sacar mi información de Luis Miguel y la chingada y de todo, ¿no? No, si quieres hablamos de ese señor, pero si no quieres no hablamos. Oye, ¿qué es lo que tú tomas? Bueno, me encanta el mezcal, me encanta el tequila. Soy muy whiskero. Y me gusta a mí el Chivas. No me gusta ni el Bucanas. Bueno, también me gustan los Johnny Walker, ¿no? Pero me gusta muchísimo el Chivas y el 12. No me gusta el 18. Me gusta el de los caballeros, el Chivas. Y mi abuelo tomaba Old Par. Old Par. Sí, también me gusta luego para luego brindar por él, tomar Old Par. Pero, y él, ¿sabes cómo lo tomaba? Él no lo tomaba ni con agua ni con hielo, porque decía que el whisky para saborearlo había que tomarlo solo. Pero entonces él lo que hacía es que abrías así el refri en Acapulco y veías así todas las botellas de Old Par congeladas adentro. O sea, no congeladas, pero bien frías en el refri, ¿no? Claro. Oye, tu abuelo fue una persona muy importante para ti. Pues sí, pues cómo no. Además, pues, se llama como yo, ¿no? Se llama como yo. Fue una figura. Mi abuelo fue un personaje. Roberto Palazuelos, tu abuelo. Roberto Palazuelos Basols, tu papá. Mira, es Roberto Palazuelos Leisegui. Ajá. Es el fundador de la primera agencia aduanal. Bueno, de las primeras patentes de agencia aduanal del país, uh-huh. De los primeros que le propusieron al gobierno federal que si no se abrían al import-export nunca iban a crecer. No podía ser el gobierno los únicos que trajeran y mandaran. Se tenía que abrir para que se abriera la economía, ¿no? Entonces ese fue mi bisabuelo Roberto Palazuelos Leisegui. Luego de ahí él tuvo a un hijo que se llamó Roberto Palazuelos Basols, que es mi abuelo. Y luego de ahí viene Roberto Palazuelos Rosenzweig, que es mi padre. Y luego yo soy Roberto Palazuelos Badó y Roberto Palazuelos Garza es mi hijo. Cinco, todos en línea directa y cuatro de ellos hasta ahora licenciados en Derecho y empresarios. ¿Y tu hijo pinta para allá? Pues mi hijo, si le preguntas que qué quiere hacer, dice que él quiere ser abogado y empresario. Y le preguntas que por qué abogado, para que no me robe nadie y nadie me aplique un contrato raro de lo que voy a heredar, dice. Y empresario, para yo triplicar lo que me deje mi padre y para poder ver a mis hijos. Y ya le dije, ¿cómo se me partiste la madre? Porque pues yo lo descuidé mucho por estar en las novelas y ese rollo, ¿no? Aunque ¿pero por qué eres actor? ¿Por qué eres actor? Ah, bueno, porque entonces resulta que nos cambiamos a esta privadita. Ahí en esa privadita, pues rarísimamente por el destino, se cambia Andrés García, se cambia mi papá, se cambia Héctor Suárez. Y después de recién cambiados, como a los 6-7 meses, llega Luisito Rey. Con. ¿Y si era tan hijo de la chingada? Con el pichita. No, eso no es cierto. Es un actorazo el español este que hace eso. Sí. Es él porque es un tremendo actorazo y está dirigido en el cliché del superantagónico. De toda estructura literaria tiene que tener un antagónico. Claro. ¿No? Pero Luisito, digo, no dudo que haya sido cabrón con Mickey, que sí se lo haya llevado al baile y todas esas cosas. Pero era un tipo encantador. O sea, Luisito tenía un carisma encantador. Era un tipo simpatiquísimo, súper agradable. Y tocaba y chupaba y olvídate, una cosa impresionante. Y pasaba mucho tiempo en mi casa porque pues por ahí traía problemas legales y mi papá pues iba y se echaba unos drinks con mi papá y pues le sacaba toda la asesoría gratis, ¿no? Claro. Así es. Oye, yo lo llegué a ver a Luisito de que me paraba yo a hacer ejercicio en la mañana y ahí estaban chupando en la sala toda la noche. Ahí estaban Luisito, Andrés, mi papá, a veces Héctor. Estaban ahí juntos, eran una banda. Oye, pero sí fue cierto entonces seguramente aquello de cuando te van a dar tu protagónico que llegaste al Baby. No, fíjate que no es cierto. Porque ¿mamoneando? A ver, Beto, o si lo quieres platicar. No, fíjate. O sea, porque esto es tu vida, no la vida de Luis Miguel. Mira, siempre cuando tú quieras probar alguna situación, nosotros los abogados tenemos la formación de ubicarnos en la cronología, en el territorio y en el tiempo. ¿Dónde, cómo, cuándo? ¿No? Entonces, la serie me está ubicando a mí en 1989. Sale hasta una leyenda que es 89. Habla, inclusive ahí sale el hijo del expresidente de la Madrid diciendo que ya no es presidente su papá, ya estábamos en el sexenio del licenciado Salinas. Entonces, ahí me salen ubicando en el 89, y si tú haces una investigación objetiva, te vas a dar cuenta que Muchachitas es en 1991.
2 años después. 2 años después. En el 89 ni siquiera estaba esto en la mente de su creador, que fue Emilio La Rosa. No estaba ni en la mente. Entonces, ¿cómo pude yo haber hecho una celebración en el Baby O para celebrar que me daban muchachitas cuando ni fue así? Cuando ni fue así. Ahora, la otra que no me gusta es, ¿por qué me ponen a mí a insultar a Luis Miguel, que es una persona tan querida en México, cuando yo ni le dije eso, ni se lo diría? Y también, ¿para qué lo ponen a él a decirme de que yo nunca voy a ser como él? O sea, a mí no me interesa entrar a ser como él, porque el señor es cantante, yo soy actor, ¿me entiendes? Yo soy empresario, soy abogado, amo la familia de donde vengo, amo la educación que tengo, y no me cambiaría por nadie. ¿Y tú ves a tu hijo? Yo amo a mi hijo. Mi hijo para lo educas. Mi hijo para mí es mi sol más grande del mundo. Todo el día lo tengo en el WhatsApp, por teléfono. Le digo 3 veces al día que lo amo y él me dice 10 veces a mí que me ama y que soy el mejor papá del mundo. Entonces, cada quien es cada quien y cada quien tiene su misión en la vida. Oye, Beto, ¿y quieres contar? No era necesaria esa falta de respeto. Sí, ¿quieres contar por qué te peleaste con este cuate o no? Nunca me peleé. Es una mentira. Es una mentira de la cual utilizan, sacan provecho los escritores, porque nunca me peleé con él. Nunca en la vida. Esa escena, ese tipo de escenas, sí le pasaron no con uno ni con dos, le pasaron como con 5 de sus amigos. Se peleó gruesísimo y le dijeron que era esto y esto, y él les dijo que esto y esto, y sí se los llevaba de un lado a otro y los traía ahí del rollo, pero a mí ¿A ti no te llevó en su avión? Pues a ver, dijo ahí en la serie que me llevaba a pasear por el mundo, ¿no? Sí. A ver, brother, yo soy experto en aviones, a mí, yo amo esos juguetes, ¿ok? Entonces, él tenía un avión 1968 Jetstar de 4 motorcitos, ¿ok? De no más de 3 horas, 3 horas 20 minutos de vuelo. Hay que reabastecer. Muy viejo el avión. En ese avión no te vas ni a Nueva York. Una vez el burro se fue a Argentina en ese avión. Pararon en Panamá, en Perú. Como 10 paradas para llegar ahí a Argentina en el avión. Mejor si hubiera ido en un avión de línea, ¿no? Claro. Entonces, pero en aquel entonces ubiquémonos de que yo sí tenía amigos verdaderamente poderosos en que Luis Miguel pues era ahí una pelusa al lado de ellos. Amigos de, eras, tú fuiste muy amigo de los hijos del presidente, ¿no? Yo fui muy amigo de Gerardo. A mí Federico nunca me cayó bien. Federico la Madrid. Porque él era más prepotente y Gerardo era un sol de persona. Gerardo, fíjate, uno tenía el lema, Gerardo decía, Roberto, el poder es para ser amigos. Y Federico decía, el poder es el poder, manito. ¿Me entiendes? Entonces ahí veías los contrastes. Pero aunque me caía gordo, Federico, sí me hacía de repente reír mucho porque tenía unos arranques de que sí era muy divertido, era simpático. O sea, de repente decías, hijo, mano, este cuate qué pesado es, pero qué chistoso está, ¿me entiendes? Entonces, en esa bolita estaban el burro, Federico, Miguelito Alemán, Miki, Nachito Sada, el productor, y varios más. Y en mi bolita estaba Miguelito Quintanilla, el Frijol, Armandito Torrado, Javi Cejudo, Pérez Rambo, toda esa banda increíble. ¿Me entiendes? Más tarde Garduño, todos ellos, increíble banda, nos divertíamos muchísimo. Entonces, pero de repente, cada quien tenía su banda, cada quien andaba en su rollo, viajábamos cada quien en su avión, ¿me entiendes? O sea, cada hijo tenía su avión privado, con sus propios amigos, pero de repente nos juntábamos todos en Acapulco o en Los Pinos. El presidente de la Madrid casi todos los miércoles se iba de gira. Y no le gustaba regresar a Los Pinos, a él le gustaba mucho ir a su casa en Cuautla. Entonces, pues imagínate los relajos que armábamos ahí en la cancha de fútbol y las fiestas en el jardín. Pero hasta eso éramos chavos muy sanos. O sea, te quedaste 2 sexenios reventándote en Los Pinos. 3. Qué chulada, ¿no? Sí, porque también con Cedillo. A Ernesto también lo quiero muchísimo. Oye, ¿y qué tal las pedas ahí en Los Pinos? Pues estábamos bien chavitos, pues era lo único que te interesaba, la fiesta y el rollo, ¿no? Pero fue bajando todo mucho, porque, por ejemplo, acuérdate que en aquel sexenio el lema era la renovación moral de la sociedad, veníamos sí. De José López Portillo, veníamos de un junior impresionante que era el hijo de Durazo,
que cerraban el periférico y armaban sus relajos. Entonces todo fue bajando moderadamente y con Salinas también bajó muchísimo. Mandó a sus hijos fuera del país mucho tiempo, sus hijos bajaron sus perfiles muchísimo. Y luego con Zedillo también ya estaba, por ejemplo, en los tiempos de la Madrid, pues no te dejaban pagar nada. La única regla del Estado Mayor era, no queremos ver botellas sobre las mesas, pero las cuentas las pagaba el Estado Mayor. Después ya con Salinas no, y con Zedillo menos. Con Zedillo había que hasta poner uno de más ahí para la cuenta, ¿no? Entonces, pues fue cambiando todo, pero a mí me tocó ir viendo cómo México pues fue evolucionando, ¿no? Aunque el sexenio que tenía los mejores aviones, ya Grumman y así, fue el sexenio de Zedillo. Oye, ¿qué opinas de López Obrador, nuestro nuevo presidente? Pues mira, durante muchos años a mí López Obrador me daba pavor. Después fui platicando con gente cercana a él. Por ejemplo, el otro día fue a cenar a la casa Olga Sánchez Cordero. Estuvo ahí en Las Brisas en casa de mi mamá tía Susana y estuvo con su marido, el señor notario. Y bueno, la que va a ser la próxima secretaria de Gobernación, y platicando con ella me abrió muchos panoramas muy diferentes de Andrés Manuel. Hace poco estuve con una persona en Cancún, un empresario también que trae todo lo del Tren Maya, y también me estuvo hablando y me dice, es un gran privilegio para el sureste que tengamos un primer presidente del sureste, ¿me entiendes? Entonces, bueno, me ha ido cambiando la percepción. Sí, el día después, después de que se hizo presidente, yo decía, híjole, a ver, sus primeros discursos, lo vi súper moderado. Luego, cuando lo vi con todo, con el pueblo de México cuidándolo, hay una anécdota en un libro que se llama Tlacael, el Azteca entre los Aztecas, que es un libro del escritor Antonio Velasco Piña, en el que habla del surgimiento azteca, ¿no? Entonces, ahí Tlacael, él era un sacerdote. Ajá. Que pues era muy poderoso porque en caso de morir el emperador, ese sacerdote tenía el poder, si no había descendencia, de escoger al próximo emperador. Pero siempre le gustaba moverse sin escoltas. Y su hermano, el emperador, que era el emperador, su hermano, le decía, oye, que te cuiden el rollo. Y decía, no, yo soy Tlacael, el azteca entre los aztecas, y a mí me cuidan los aztecas. Wow. Y bueno, me recordó mucho a ese personaje, aunque sí debe de cuidarse, ¿no? Porque aunque ha sido un hombre muy inteligente porque ha pactado con sus enemigos, la concordia siempre te lleva al éxito, ¿me entiendes? La concordia es la madre de la abundancia. Puede haber por ahí alguien que se acerque como periodista y le pegue un pepazo o algo ahí, no queremos una situación no, así. No, no, es no, una no. Cuestión ya de seguridad nacional. Las elecciones costaron una fortuna en spots y en todo, como para que tuviéramos ahora que ir a unas nuevas elecciones o que entrara un interinato de alguien que no es el que eligió el pueblo. Entonces yo la verdad siento que vienen buenos tiempos para México. Yo también. Me gusta mucho también que se haya reunido con el presidente Peña de la manera en que lo hizo, de una manera institucional. Y la mayor victoria de México con esta victoria de López Obrador no es en sí la victoria de López Obrador, sino es la victoria de la democracia, Gustavo. Claro. La victoria de la democracia en el que vimos que no hubo corrupción, que nuestras instituciones están suficientemente fortalecidas, que pasó la izquierda sin problema, que no la frenaron. Y este presidente al que tanto han criticado y que tanto han dicho, es el en la historia el más decente de los presidentes del PRI en una cuestión electoral. ¿Cómo? Pásale. Me da mucho gusto verlos caminando juntos, porque pues con la concordia, con la amabilidad, ganamos todos los mexicanos. Y nuestra economía es muy sensible. Ven ahí cualquier cosa y se hubiera movido, y pues ya ven que el peso está bien, las cosas están bien, y vamos a tener un buen gobierno si Dios quiere, y si no, pues el pueblo se lo va a reclamar, ¿no? Oye, tú eres priista, ¿no? Mira, yo toda mi vida he sido priista por cuestiones de familia, pero no por lo que pasó a nivel federal estoy decepcionado, pero me dolió mucho lo que pasó en Quintana Roo. Yo inclusive quería ser presidente municipal, estaba muy entusiasmado con el PRI, pero ahora ya no me interesa la política en lo más mínimo. Yo no voy a arriesgar a mi familia a nada.
Yo prefiero quedarme como empresario porque, pues, como empresario siempre voy a estar ahí, ¿no? El sector privado es el sector privado y generar empleo, pues, es increíble y prefiero estar bien con todos los políticos a tomar rasgo de un partido. Oye, por cierto, yo fui a tu boda en Acapulco. ¡Qué pachangota! Sí, estuvo muy buena. Estuvo muy buena. En Las Brisas, ustedes van a Acapulco, hay una iglesia hasta arriba de Las Brisas y hay una cruz que son desde los Trullet. Sí, es la cruz donde están sepultados los hijos de los Trullet que se mataron en un avión por andar haciendo maravales. Ahí se les agarró una ala y se fueron para adentro. Bueno, ahí en esa iglesia se casó Pablo Montero, recuerdo, que cantó la Ave María. Sí, cómo no. Este, y Cristian cantó en la casa. Sí, fue una pachangota. Increíble. Viendo la Bahía de Santa Lucía. Sí, sí. ¿Cuánto increíble. Duró tu matrimonio, Beto? 13 años. 13 años. ¿La engañaste? No, fíjate que no. Bueno, ya al final, cuando ya estábamos separados, ya cada quien tuvo su relación, pero sabíamos que la teníamos. Y salió ahí en una revista que le engañaba y el rollo, pero no, ya. Ya ambos sabíamos que yo sabía que ella tenía un novio y ella sabía que yo estaba saliendo con una amiga de Rusia, perdón. ¿Por qué te divorciaste? ¿Se puede saber? Empezamos a discutir demasiado. No sé qué nos pasó. Creo que pudimos haber solucionado, pero no le echamos las ganas. Ahora que somos grandes amigos, hemos comentado, pues, qué lástima que no le echamos las ganas y que no luchamos cuando pudimos luchar, ¿me entiendes? Pero, pues, bueno, ya lo hecho, hecho está. Y yo cerré el ciclo muy bien. Lo que se empieza con amor debe de terminarse con amor. Yo cerré el ciclo muy bien. La dejé económicamente bien, porque, pues, a final de cuentas es la madre de mi hijo, de mi único hijo. Y la tengo como reina. Y la cuido. Y estoy pendiente. A pesar de que ella tiene su pareja, estoy pendiente de cualquier cosa. Cuando se enferma, cuando el niño se enferma, le sigo regalando sus viajecitos. Este, increíble, ¿eh? La tengo en mis seguros de Estados Unidos con mi Ferrari y mi Maserati, la sigo teniendo en los seguros, ella puede llegar a Estados Unidos a agarrar el coche que quiera, son para ella, o sea, la adoro. Oye, es buena amiga. ¿Y ella tiene pareja, tiene un novio? Tiene un novio, sí. ¿Y tú? Pues fíjate que ahorita he estado saliendo con muchas niñas, pero ahorita hay una así que como que I think I like it, pero vamos a ver. Ahí te aviso. O sea, todavía no hay nada formal. Nada formal, pero estoy contento. Estoy saliendo con alguien. Pues qué chulada, ¿no? No, y está preciosa. No sabes lo que es. ¿Cómo la ves? Oye, la mujer es lo más hermoso que hay en la tierra, hombre. ¿Cómo vivir sin ellas? Uno hace todo por ellas. Uno trabaja para ellas. Uno hace ejercicio para ellas. Uno quiere ser mejor para ellas. Las mujeres son las que hacen que el mundo dé vueltas, ¿no? Bueno, para otros los hombres y demás, ¿no? Sí, hoy Roberto, respeto ahí el... Cada quien ande con su cosa, haga lo que quiera. Guste. Oye, hace rato estábamos hablando de los ojos de tu mamá. Ajá. Que son igualitos tus ojos a los de ella, y finalmente ya no me dijiste por qué te hizo tanto daño el encontrarte con ella. Pues te contaba que porque fue muy fría la relación... Y no hubo muy buena comunicación, la idealicé demasiado y al tenerla ya fue muy duro, ella fue muy fría conmigo. Entonces, pues ya como que de ahí me tiré a los vicios, luego me aliviané. Y luego, después cuando me casé, me acerqué a ella otra vez. Traté de que conociera a mi hijo, le dije, mira, a los niños se les gana desde niños. Gánatelo, lo que no hiciste conmigo, gánatelo a él y ten el cariño de tu nieto. Si no te lo ganas ahorita, ya después no te lo vas a ganar. Lo fue a ver una vez, luego ya no le importó. Y luego por ahí me enteré que, no sé si te recordarás, que le dio una entrevista a TV Notas como de 6 páginas. Sí. Con la portada y 6 páginas y le pagaron una lana. Y salió hablando mal de mi abuelo, y salió hablando mal de mi tía Susana, y salió hablando mal de mi papá. Y pues entonces ya yo dije, oye, pues ¿de qué se trata? Es mi familia, ¿me entiendes? Entonces ya no me gustó esa traición y volví a cortar el cordón umbilical. El cordón, porque pues imagínate, el día de mañana pues me va a filtrar otras cosas o algo. Entonces de por sí nunca había logrado yo esa cercanía, porque para mí mi madre ha sido Susana siempre. Susana Palazuelos, importante empresaria restaurantera de la zona de Acapulco.
una mujer ejemplar, una mujer súper trabajadora, con un gran corazón, que es el pilar de unión de todos sus hermanos, de todos sus sobrinos. Es un amor, mi tía. Ella fue tu mamá. Ella me crió, sí. Y mi abuelita también. Así ¿Y es. cómo te decían? ¿Cómo me Beto, decían? Betito, Me ¿cómo? decían Beto, Betito, Bobby también me decían. Luego A mis. Bobby, pues en la Sí, serie es también Bobby, Bobby. ¿no? Y luego, después de eso, vino mi primer apodo así fuerte, que fue en la escuela militar. Me pusieron el caviar. ¿Por qué el Porque decían que yo era la hueva más fina. Estaba yo caviar? internado en una escuela militar mexicana porque era yo terrible, era muy peleonero. Esto fue antes de conocer a mi mamá, entonces era yo muy peleonero, me prendía como cerillito, así de volada. Entonces tenía muchos problemas, me agarraba madrazo aunque estuviera el maestro adentro. Entonces, pues ahí estuve internado y pues de repente era muy flojo para tender mi cama y el rollo al principio, después agarré una disciplina que olvídate, y me decían el caviar. Oye, ¿y cuántos años estuviste en esa academia Estuve militar? 2 años, así es, en Tacubaya, en la mera mera, donde de ahí tenías pase directo al Heroico Colegio Militar. Oye, yo me acuerdo cuando estabas en Big Brother, que Ajá. en alguna ocasión se hizo un enlace con el buen amigo mutuo, tuyo y mío, del buen Andrés García. Ah, me acaba de hablar. Ahora que estaba haciendo el programa hoy, hace un par de días me habló a felicitarme y a apoyarme con lo que estaba pasando con Mickey. Me dijo que estaba muy mal eso. Pues él sabe, ¿no? Toda la historia, ¿no? Ese es un tipazo. Es un tipazo. Yo cuido mucho de él, ¿eh? En el sentido de que Andrés de repente necesita mucha vigilancia en cuanto a sus situaciones legales, sus contratos, sus operaciones de compraventa. Entonces de repente se acelera y hace cosas que son indebidas, manda a quitar cláusulas sin tener conocimiento del alcance de lo que está haciendo. Y pues yo ya le tengo prohibido de que haga cualquier operación si no la checo y la certifico y autorizo yo, ¿no? ¿Y te obedece? Sí, me hace caso. Acabamos de cerrar una buena operación con uno de sus terrenos en Acapulco. Le está cayendo buena lana. Ya lo vendió. Uno de ellos, Qué tiene bueno, qué varios, tiene bueno, qué varios. bueno, qué Revendió el bueno, de La qué bueno. Laguna, uno que tenía con Margarita. Sí. Y además me encargué que Margarita tuviera su parte también, Andrés tuviera su parte también, para que ya no pelearan y para que los dos estén bien, ¿no? Qué Roberto Palazuelos, si te va tan bien como empresario, con tus hoteles y tu residencia en Miami y demás, ¿para qué le andas pegando a la actuada? ¿Te gusta o qué? Pues sí, claro que me gusta, claro que me gusta, nada más que ahora le pego muy relajadamente, porque antes le Ya tienes un pega, rato sin actuar, ¿no? pues más o menos, lo que pasa es que ahora entro a otros mercados, ahorita me fui a España, me aventé una super serie en España Entre Olivos, que fue un trancazo y ya era la segunda parte, me aventé todavía 13 capítulos más de la segunda parte, de 13 de duración de la serie, y estuve en Andalucía, me llevé a Robertito a Madrid, entonces ando haciendo cosas diferentes. Hice la película de Billy Robson, la de Cuando la boda nos separe, que la vieron como 7 millones de gentes. Pegó un muy buen taquillazo. Estreno Mis Reyes contra Godínez dentro de poco tiempo. Entonces, Godínez no eres estoy tú, activo. Godín no eres tú, eres. Yo soy el Godín, claro, Oye, papi. ¿te gusta ser mi rey, Palazuelos? Pues mira, me da risa, hombre. Eso es como una tribu, eso, ¿no? Empezaron primero con los metrosexuales y luego ahora ya con los Mis Reyes. Y pues a mí me da risa. De hecho, en la serie de Luis Miguel me da risa también porque como explotan mucho ese rollo, le digo yo a Mickey, le digo, ¿qué pasó, mi rey? ¿No? Y pues en ese entonces no decíamos así. En aquel entonces decíamos, ¿qué onda, bro? ¿O qué onda, güey? ¿Me entiendes? Pero nunca decíamos, mi rey. Eso es lo de mis reyes, ya es de millennials, ya es de la nueva generación. Pero pues imagínate yo que a mis 50 años esos chavitos me tengan así. Entonces pues dices, oye, pues qué buena onda, ¿no? Oye, pero se reencuentran Luis Miguel y tú últimamente, ¿no? ¿O no, o estoy Sí, me mal? lo encontré en un restaurante italiano en Miami. Iba yo, era el cumpleaños de la esposa de Lalito, mi primo hermano, Lalo Palazuelos, el chef, que es el dueño de mi restaurante favorito, el Cibu, en Acapulco. Chócalas. Sí, delicioso. Y entonces estábamos ahí, y estaba yo también con una amiga, y de repente nos estábamos yendo y vimos a Miguelito Alemán, que a mí Miguelito Alemán pues lo quiero mucho, se me hace una finísima persona. Y Salud. salud, hermano, salud. Y entonces, pues yo lo vi, lo saludé. ¿Cómo estás? Y el rollo, años sin vernos, ¿no? Lo vi muy bien. Estaba también el abogado ahí.
era cuando traía su problema legal, creo que recién lo acaba de arreglar. Y Luis Miguel. Sí. Y pues platiqué con ellos 10, 15 minutos y me fui, porque tenía un compromiso y me tenía que ir. Mi primo Eduardo se quedó a agarrar la fiesta ahí con ellos. Yo les voy a decir algo. A Roberto Palazzolo lo conozco desde que yo empecé en este negocio. Me acuerdo. Empezamos más o menos juntos, ¿no, Beto? Tú empezaste, Gus, permíteme decirle a la gente, sí. Yo te conocí cuando tenías la revista Circo. Así es. Así eras, eras el director editorial de la revista Circo. Así es, Beto. ¿No? Y eran los tiempos en los que estaban de moda las camisas Versace ese rollo, ¿no? Estabas delgadito, qué tiempos. Y luego ya te empezaste a meter al radio. Sí, exactamente. Y luego te empezaste a meter a la televisión. Sí. Pero tú empezaste en el mundo editorial. Exactamente. Así es. Ah, ahí nos conocimos. Y te he entrevistado, ¿qué? ¿30 veces será? Estamos hablando de 30 años. O sea, ¿30 veces te he entrevistado? 31 años, sí, muchísimo. Les juro que nunca en la vida habíamos tocado el tema de Luis Miguel, lo prometo, porque Palazzuelos, pues no necesitas hablar de Luis Miguel, yo pasé claros, ¿no? Pues mira, por ejemplo, a mí me da un poquito de coraje que me dicen que me hago publicidad con él, pues no es de que me haga publicidad, lo que pasa es que pues me estás difamando, ¿me entiendes? De que soy un gorrón y que me llevabas por el mundo, pues oye, no manches, ¿qué gorrón voy a ser? Y ese avión no llega ni a Tlaquepaque. ¿Qué le dices a Luis Miguel? Pues que se compre mejor un Grumman 5. No le alcanza porque pues se ha dedicado a despilfarrar mucho, pero pues que se compre un buen avión, güey. O sea, un G5. Ajá. Gulfstream. Que cruce el charco, que llegue a París como padrote, que llegue a Nueva York como un rey. No, empujándolo. Pues sí. Lo saca en segunda. No le digo nada, hombre. Ya, mira, yo no sé si él lo hizo o no lo hizo. Los escritores lo hicieron. Es un negocio. A final de cuentas le pegaron. Porque levantaron el ámpula. Levantaron el ámpula y se levantó así todo el país. Y un chorro de países, ¿me entiendes? Y pues cada quien tiene su carrera. Cada quien tiene su mundo. Yo la verdad, como decías, la artisteada y el ego de la fama y esas cosas, a mí cada vez me dan más flojera. Yo prefiero tener aquí en mi mano la libertad económica, bien delegada, como son mis hoteles. Yo tengo 600 empleados, 600 familias dependen de mí. Estoy por abrir el quinto hotel. Entonces, pues eso a mí me encanta. Eso a mí me encanta. Y aparte lleno, sé, cada vez que quiero reservar. Yo tengo un 93. Porque Roberto me dice, reserva en línea, después yo te hago el ascenso y te hago el descuento. Tengo un 93% de ocupación anual y pago millones de pesos al mes al fisco. Genero todo tipo de impuestos municipales, estatales y federales y lo hago con un amor increíble. Ahí está para mi México. Y ahí está los seguros sociales para todos mis empleados. Todos, no tengo empleados en la informalidad, solamente mi muchacha, mi cocinera, pero soy pro de que inclusive las muchachas de las casas entren a la formalidad, para que puedan tener un buen seguro social, puedan tener derecho a un Infonavit, a todas esas cosas. Entonces yo me quedo más, tú me dijeras, eres abogado, artista y empresario. No me quedo ni con abogado porque hay que estar peleando con todo mundo. El derecho se está positivizando constantemente, hay que estar reestudiando y reestudiando. Por ejemplo, ahorita el derecho penal ya cambió todo. La ley de amparo también. No me quedo tampoco con eso. La artisteada es durísima. O sea, cuando yo estoy haciendo novela, me tengo que parar a las 6 de la mañana para estar a las 7 en el foro. Salgo a las 11 de la noche, le siento, tengo que estar a las 7 de la mañana. Hay veces que acabo a la 1 de la mañana. Hay veces que trabajo los domingos cuando nos está comiendo el aire. Mal como, entonces bueno, tampoco me quedo con eso, pero empresario, yo mañana puedo tomar un vuelo a París y con mi laptop me puedo quedar, si quiero, en el mejor hotel de París trabajando con mi laptop 2 meses y no me pasa nada porque me van mandando todo, tengo completamente delegado todo, tengo mis equipos jurídicos, mis equipos de recursos humanos, mis equipos de contabilidad, de operación, está todo sumamente delegado. Tengo un operador diferente en cada uno de mis hoteles y cada uno con unas figuras jurídicas súper estudiadas en las que prácticamente pues, soy el controlador de todo, ¿no? ¿Y cuándo abres tu quinto hotel, Beto? Pues ya lo estamos dibujando y ya lo vamos a empezar a construir, el que te decía, el Naya. Uh-huh. Así es, hermano.
Pues yo te deseo toda la suerte del mundo en ese hotel. Oye, ¿y te gusta que te digan que eres gente del negro durazo, como dice tu corrido? Bueno, estaba yo muy chavillo, pero claro que conocimos al negro y lo tratamos mucho porque el negro se estaba haciendo una casa en el Ajusco y nosotros íbamos mucho al rancho de Rodolfo de Anda, del Charro Negro, el productor de cine, que era íntimo amigo de Andrés, que estaba casado en aquel entonces con María Agna Prats, que fue mujer de Marcelo Ebrard. Y ahí íbamos muchísimo y el negro llegaba mucho ahí con su cazadora así, borreguera, que le llegaba hasta las rodillas de risa. Y siempre sacaba así, nos daba 50 pesos, 100 pesos. Alguna vez ahí con sus escoltas nos agarraban y nos decían, venga, venga, a ver, órale. Obviamente no nos la soltaban, pero la agarrábamos así la ametralladora y tirábamos ahí, ahí en el Ajusco y el rollo. Inclusive, el negro, cuando fue extraditado, que regresó a México, estuvo en un reclusorio por el sur y lo tenían en el área médica. Y por ahí con alguna persona logró localizarme y me pidió que lo fuera a ver al reclusorio. Y él veía, esto fue en 1991 cuando estaba la novela de Muchachitas, que fue un fenómeno. Claro, Yo no sé si te acuerdas, pero reventamos los ratings, tenían por supuesto. 44 puntos de rating. O sea, era un fenómeno, ahorita no lo tiene nada. Ahorita con trabajos llegamos a 26. Entonces eran tiempos en que no existía la competencia de otras televisoras, era un fenómeno así, se conectaba el país entero, ¿no? Y entonces, curiosamente, cuando lo llegué a ver, vimos Muchachitas. ¿Fuiste al Fui al reclusorio reclusorio, sur? sí, era el sur, en el sur, hay dos en el sur, no sé cuál de los dos era, no me acuerdo cuál, pero ahí estaba en el centro médico, y ahí tenía una tele, y ahí estaba el general. Y ahí platiqué con él y platicamos de muchas cosas. Platicamos de Rudy, platicamos de Mickey, platicamos de Andrés, platicamos de muchas cosas. Así es. Fue la Oye, última vez que lo vi con vida. Yo ya tenía veintitantos años. ya nunca más volviste a Nunca ver lo a más lo volví a Durazo. ver, nunca más lo volví a ver. ¿Y a los hijos? Nunca, nunca los. Bueno, conozco al Yoyo, pero ya lo conocí ya en otra época de la vida, ya más maduro él y demás. Pero no fue de mi generación el Yoyo, yo estaba muy chiquito. Oye, ¿y tú andabas armado o es una idea que Siempre me tengo han yo? gustado mucho las armas. Es uno de los males que me heredó Andrés García. Desde muy chiquito me enseñó, me traía tirando y con arma y el rollo, y órale, tráigala, y uno nunca sabe dónde brinca la liebre, y a ver. Y entonces ya me empezó a gustar, y pues ya se me hacía así de lo más normal. De lo más normal andar armado ¿Andas durante armado mucho ahorita? tiempo. Pues no, no ando armado ya, prefiero que anden armados otros. La verdad es que luego de ahí tuve portación de arma mucho tiempo en la defensa, pero luego ya no la renové porque pues luego también andar armado es muy peligroso, ¿no? Y más si eres de sangre caliente. Entonces mejor prefiero ser apagafuegos que ¿Le has prende disparado a fuegos. alguien? Pues acuérdate que tuve un problema hace mucho tiempo que me trataron de asaltar y matamos a una persona. No sé si te recuerdes cuando estaba la botana de Pepillo, que Pepillo estuvo transmitiendo eso, allá por la Miguel Hidalgo, nos llegaron a asaltar, nos detonaron y nos metimos en una balacera Tú y disparaste, sí, yo disparé. tú lo mataste. Yo lo herí y lo mató un cuate que había estado en la PGR, que estaba custodiando la casa que llegó a asaltar, yo tenía portación de arma, yo tenía un arma que podía portar, que era una 380, y la tenía registrada con una portación que vencía todos los 31 de diciembre. Y pero estuve aún así como 18 horas aclarando ahí en el Ministerio Público y finalmente me fui con todo, me fui con mi arma y me fui con todo porque había sido una legítima defensa, ya que le hicieron la prueba atómica al occiso y tenía pólvora, entonces había detonado primero. Oye, ¿y tú no has estado en la cárcel nunca? Fíjate que alguna vez estuve en la cárcel, pero fue por una cuestión de que tenía yo que declarar en un asunto y no fui a declarar, y entonces el juez me trajo y me hizo declarar y me soltó. Pero de Así es, entrada por de salida. entrada por salida, pero fue por no haberle hecho caso al citatorio para ir a declarar en una situación en la que yo no era ni el agraviado ni el indiciado, pero era un testigo que era clave para el juez y no fui. Y pues me llevó de las greñas. Está bien. Querido Beto Palazuelos, gracias. Nombre, mi Gus. Es un placer, Beto, que seas padrino de este proyecto, de No, este hombre, pues programa, La te Pantalla Live. deseo.
Te deseo mucho éxito, le deseo mucho éxito aquí al mezcalito este. Vamos a echarnos una está más toda madre, ¿no? De despedida. Y bueno, pues no más jalo. Muchas bendiciones. Muchas bendiciones a México en esta nueva etapa. Muchas bendiciones al licenciado Andrés Manuel. Lo felicito por su concordia. Es una persona que me daba mucho miedo y que ahora le tengo mucha admiración. Y le agradezco mucho también que se maneje tan respetuoso con el licenciado Peña Nieto, porque al licenciado Peña Nieto podrán decir lo que quiera, pero también hizo grandes cosas por este país. Así que salud por México. Hasta siempre. Muchas gracias, hermano. Él es Roberto Palazuelos. Esto es A Pantalla Live. Yo soy Gustavo Adolfo Infante. Les mando un beso. Gracias. Buenas noches. Y los quiero ver triunfar.